got a queen and a double. Out in the lane making trouble. Treating them good as a model. Drinking it straight from the bottom. All these people in my condo. Burning liquor, have a couple. Ok, entonces estamos en el mismo lugar de la primera vez. Nada ha cambiado más que la posición de las bancas que las mueven a lo pendejo. Pero está muy descuidado este lugar. He encontrado mejores lugares, pero dije, para que sea el mismo del video primero, pues vamos a venir aquí. Entonces vamos a hacer la misma rutina que hice hace un año que empecé a hacer calistenia. Vamos a ver cuánto he progresado. No sé, es la mejor manera que tengo para compararme, aparte de cómo me veo. Así que vamos a ver. You may be younger than me, more humble than me, but ain't nobody got more hunger than me. When they gonna tell me where I'm gonna be, I block them out to the side of the beat. And I've been vibing, my mind reside on islands when I be rhyming, riding, and now I finally found it, my sound is finally coming out the way I mean it when I write it. Every night I'm ripping out the weed and I'm a lighting. Working in an hour and I don't even get excited. If I had it though, I wouldn't care if people like it. But I don't, but I got this with a little dough in my pot. Kids probably wanna go as hard as I do if I knew that I had another option. I'm grinding Friday, nine and I know no money. Time is enough, I'm trying to climb it, damn right I'm out of my mind. I'm moving product, the light of the pot, I got it. I'm probably not gonna stop it till I get popped with a lot of soul. You ain't got more hunger than me, oh, you ain't got more hunger than me, oh, you ain't got more hunger than me, oh, you ain't got more hunger than me. Be younger than me, more humble than me, and primal than me, more cunning than me. But no one thing if you coming to me, what? You ain't got more hunger than me, than me. Nowadays you better bet I'm not about to give a shit. If people think I'm never gonna make it when I rap, nope. Looking back I never really bought it, didn't believe in it before. When you were doubted I would take it as a tack. That crap, try to go and put it in the past. Lack, sack, back then, when I didn't even know where I was at. Whack, crap, talent, lack. That's what's running through my stomach. I would plummet, even utter. You don't love it, I rebut it. Times a hundred, now it's been alleviated. Deviated from a lie, no people telling me I need to be this, I'll be quiet. I'ma do without a movement. Now I know I gotta do, I gotta move. And nobody can keep me down, I'm flying. You ain't got more hunger than me, oh. You ain't got more hunger than me, oh. You ain't got more hunger than me, oh. You ain't got more hunger than me. Be younger than me, more humble than me, and primal than me, more cunning than me. But no one thing if you coming to me, what? You ain't got more hunger than me. I got more hunger than Jerry before Subway, yeah. I drop a video like every single Sunday, yeah. I swear to God I'm so tired of saying one day, fun day. I turned down a deal on Monday, yeah. I won't sell my soul for a couple dollars, then make lame songs, Gucci, Louis, Fendi, Prada, yeah. Top model, shit, nigga already got him. I'm pushing this way, somebody come spot him. I'm looking like a boss in my city, yeah. Still hungry like I'm Rick Ross in my city. What? Yeah, that was a fat joke, bad joke. Where's the ranch, bro? I got sauce in my city. South. And I ain't stopping till my crib got a pool in it. Yep. Basketball court with 20 rooms in it. Yep. Movie theater remade with big boobs. Take my kids to school while I'm making big moves in it. Yep. And I'm chasing that dream. Eat beats just like cookies and ice cream. Coco ho on my team like iced tea. Yep. Watching games courtside just like Spike Lee. So you should do the right thing and direct all that hatred to somebody else. And if you got beef, I'm about to have a feast and I eat that shit all by myself, bitch. You ain't got more hunger than me. Oh, you ain't got. Okay, no. Bueno, ayer hice pierna, así que no es una buena idea hacer pierna al día siguiente. Entonces vamos a dejar la pierna fuera de este video. Ok, chicos, pues discúlpame. Pinche urraca no me deja grabar. Pues eso fue el video, la comparación. Honestamente casi dejé de hacer rutinas de abdomen. Entonces por eso probablemente el L-sit bajó en su tiempo de mantener. Definitivamente mejorado en jalar. En las pull-ups, estoy trabajando en el muscle-up. Como pueden ver, esta toma es la que quería, porque en el primer video se puede ver en esta toma cómo tengo el acné muy grave. Espero que se vea igual, que se pueda notar que casi ya no tengo nada realmente. Ya solamente me queda en las cicatrices de tantos años de tener acné. Pero en comparación, tenía que ser vegano. Como pueden ver, a diferencia de esa vez, no me estoy queriendo morir. Pero últimamente lo que me he dado cuenta es que es casi bueno que te quieras vomitar en cada rutina, porque significa que te estás llevando al límite y que no estás cómodo con lo que estás haciendo. Pero siempre es bueno descansar un poco más si sientes que ya no puedes, entonces tomen eso en mente.
Siempre se me ha hecho raro hacer estos vlogs, o sea, la gente que los hace es de que cuando entras por la puerta estás actuando, qué pedo. Pero bueno, estamos de regreso a la casa y bueno, aquí estoy con mi smoothie gigante de chocolate. Plátanos, chía, linaza, dátiles, leche de soya, chocolate, fresas, cacahuates, coco, no sé qué chingadores más. Y bueno, quiero terminar este video diciendo las cosas que más me gustaron y que aprendí en este año de calistenia y las cosas que cambiaría. Definitivamente lo que más me gustó de esta aventura fue el cambio al veganismo, porque durante los primeros 2 meses estaba como que no sé qué hacer, solo estaba contando calorías. Después de eso me di cuenta del veganismo. Yo siempre tuve el problema de que quería estar grande y quería crecer y estar musculoso y X, pero también quería tener una cara más limpia, quería ser saludable. Pero nunca pude tener esas dos cosas al mismo tiempo, porque siempre que iba al gimnasio comía carne y todo este pedo que causó acné y me desanimaba porque me veía más desde que cara o cuerpo. Y luego cuando descubrí que con el veganismo puedes subir de peso, puedes aumentar masa muscular y al mismo tiempo puedes disminuir el acné y estar saludable, ¡por favor! Entonces creo que eso fue lo que me motivó un poco más, o sea, me hizo comprometerme más a esto. Entonces eso fue definitivamente un plus, hacer el cambio al veganismo. Y muchos me dicen de que, bueno, en un año yo crecí más que tú. Pues sí, puede, que muchos hacen el bulk y luego el cut, o sea, que suben de peso, grasa, lo pendejo, comen lo que sea, aunque suban de peso y luego cortan y se deprivan de comer comida y bajan de peso. Entonces yo lo que estoy haciendo es simplemente un bulk saludable, o sea, estoy subiendo de peso solamente masa muscular, por eso no es un cambio tan dramático, simplemente puedes ver que hay más músculo. En esta foto puedes ver la comparación, en la misma pose las dos fotos están flexionando, aunque no lo creas, en la primera estaba flexionando, nunca he tenido los huevos como para estar enfrente de cámaras y flexionar. Lo que aprendí, definitivamente aprendí mucho sobre técnica, sobre forma más que nada, y bueno, sobre la magia de la calistenia y cómo puedes aumentarle de peso a la calistenia y puedes seguir progresando, porque mucha gente no sabe cómo progresar, de que ya se hacen muchas lagartijas, ¿ahora qué? Pues añádele peso, y hay mucha gente que no quiere hacer eso porque es como que elitista, de que no, solo con tu cuerpo, pero no tiene nada malo añadirle peso. Las cosas que cambiaría, definitivamente cambiaría el entrenar con ego. Lo primero que dije en el primer video es, no me importa cuántas salgan, quiero enfocarme en la forma. Y prontamente se me olvidó eso, o sea, me puse a hacer ejercicios nuevos y cosas acá locas de que intentar que frog stand y pararme de manos y cosas con las que todavía no tenía la fuerza suficiente como para hacer correctamente y simplemente estaba haciendo repeticiones mal hechas y no llegan a ningún lado, y eso me afectó a la larga, porque así estuve hasta ahorita. Hasta los últimos meses me di cuenta de que, güey, estoy haciendo ejercicios que realmente no puedo hacer bien, y esas son mis rutinas, o sea, no estoy haciendo los básicos, no regresé a hacer push-ups con peso o pull-ups con peso, o sea, bien hechas, pero pues con el peso, porque pues ya puedes dominar las olas. Entonces, es eso, realmente tener la humildad para decir, todavía no tengo la fuerza como para hacer esto, déjame, voy a hacer lo mismo que hago siempre, aunque sea aburrido, pero bueno, se tiene que hacer, nunca hay que olvidarse de los básicos. Y pues nada más, o sea, realmente no cambiaría mucho. Definitivamente pude haberme comprometido un poco más. Si no has visto los 30 y tantos vlogs que son, yo quería que fueran 50, porque en un año son 50 semanas aproximadamente, pero pues en enero me metí a estudiar nutrición, entonces eso ha tomado mucho de mi tiempo, entonces tendría que organizarme más el próximo semestre también, porque quiero seguir haciendo una temporada 2, otro año más de más progresiones, a ver, porque quiero llegar a un punto en que sea un maestro de esto, a donde, no sé. Y bueno, puta madre, apagué el abanico para que no hiciera ruido, pero estamos en Monterrey, es mayo, estamos casi a 40 grados todos los días, 40 grados centígrados, 40 grados Celsius, no puedo salir después de las 12 sin una sombrilla. Y sí, eso básicamente es la transformación del año. Voy a trabajar en más skills en el próximo año, pero también voy a bajarme a los básicos, y también voy a hacer nuevos videos como el de Luan Palomera, donde hablo sobre nutrición y ciencia. O sea, realmente antes no quería hacer eso porque no estaba muy seguro si lo que decía es correcto, pero ahora que estudio nutrición y veo los libros y veo investigaciones en internet y estudios, y me doy cuenta que puedo hablar de muchas cosas. Tengo muchos amigos o fans de Instagram que me preguntan sobre el veganismo, sobre nutrición, y puedo contestar esas preguntas. Pues me gustaría hacer esos videos este segundo año
Ya llevamos como 3,000 y algo suscriptores en este canal, al igual que en el primer canal de Gil Gruñones, de que no me lo esperaba en un año. Vamos a seguir dándole, sigan entrenando y chao.